A viernes de 12 a una y media, este es su espacio al día con Puerto Plata. En su segunda emisión se complace, pues, en presentarles a todos ustedes lo que acontece, lo principal en el ámbito noticioso e informativo en el municipio San Felipe de Puerto Plata, los demás municipios de la provincia, la demás provincia del país, el mundo. Estamos aquí transmitiendo por la 98.9fm en su dial, en el dial de su radio, teléfono, eh, donde quiera que usted esté escuchando. Pues ahí estamos también en las redes sociales, Facebook, YouTube, entre otras. Señores, eh, eh, sintonicen nuestra, eh, chequeen nuestra página. De internet, Atlántico, eh, punto net ¿cómo es? El Atlántico, punto net eh, ahí estamos también. Señores, en este día, como siempre, Gregorio del Rosario, Jorge Torres, eh, también Juan Enrique Tavares, Recuerden que pueden comunicarse con nosotros llamando al 809-690-2200. En este día, como siempre, pues iniciamos con una pincelada cristiana, ya que deseándoles a todos ustedes buen provecho y una feliz tarde. La palabra de Dios nos recuerda que la, las tribulaciones son solo momentos temporales a través de los cuales nuestra fe se fortalece y nuestra esperanza se renueva. Lo que enfrentamos hoy se desvanece en comparación con la inmensa gloria que nos aguarda. Mantengamos nuestros corazones centrados en sus promesas. Con estas palabras cristiana, que nos habla precisamente del momento de tribulación que estamos viviendo actualmente en nuestro país, hay una inquietud, hay situaciones que debemos lamentar. Realmente, tenemos el impacto en la frontera de una revuelta social con nuestro vecino país de Haití. Tenemos muchos incendios que han ocurrido en el país en los últimos días. Vimos, eh, por ejemplo, lo, lo, comenzaron los incendios con lo que fue el carnaval en Salcedo, donde ya... Eh, hay seis personas fallecidas de lo siniestrado en este lamentable accidente, eh, algo inesperado, algo que nadie previó, pero que ocurrió y lamentablemente estas personas perdieron la vida. Los accidentes continúan eh, cada día en las diferentes carreteras del país, en todas las provincias lamentables accidentes, jóvenes que mueren, eh, mayores. Fue eh, pues una lástima lo de eh, una jovencita en Montecristi que murió con dos personas más, eh, también eh, en el área de, de Samaná, ¿verdad? Vamos a compartir eh, con ustedes algunas informaciones muy desafortunadas. Entonces la palabra de Dios nos llama precisamente tal como acabamos de ver, nos llama eh, pues en medio de las tribulaciones, en medio de estos tiempos difíciles, debemos renovar la esperanza, renovar la esperanza, mantenernos firmes, eh, previendo que Dios está a nuestro lado para protegernos, para cuidarnos en cada momento y sobre todo mantener esa fe firme en que vendrán tiempos mejores, en que lo que nos espera después no se compara con las calamidades, las situaciones de tribulaciones eh, que estamos viviendo, lo que enfrentamos hoy en día. Mucha gente se desespera, sobre todo hay mucha gente que está sufriendo de depresión que está eh, sufriendo de este desánimo por diferentes motivos. La vida enfrenta al ser humano con situaciones. Entonces hay gente que está sufriendo por amor, que me dejó la persona que yo más amo en el mundo, yo sin ella no puedo vivir. Hay otros que están viviendo situaciones dentro del hogar, hay eh, otras situaciones con el estudio. Eh, hay muchas situaciones que enfrentan al ser humano y a veces le ponen eh, como la espada contra la pared. Y ahí está uno en el medio que no sabe qué hacer. Y entonces es ahí donde Dios llama y dice, yo soy la solución, porque yo soy eh, la sal del mundo, yo soy la vida, yo soy el único que puedo eh, pues librarte de todo mal. Eso es lo que nos dice Jesús. Entonces vamos a aferrarnos a eso. Señores, en este día tenemos la loma Isabel de Torres totalmente bañada de nubes, vestida de blanco. Cuando yo veo la montaña Isabel de Torres en estas condiciones, pues yo entiendo que lloverá. Y precisamente esto es lo que nos dice eh, la UNAMED, el organismo predictor del tiempo, para el día de hoy. Dice que habrá aguaceros que eh, cambiará el clima, dice que debido a la presencia de un sistema frontal ubicado sobre la porción oriental de Cuba, se desprende una vaguada prefrontal que se localiza en la porción oriental del país, con movimiento hacia el este-sureste y que al combinarse con los efectos del viento del este provocará nublados y aguaceros locales en algunas provincias. La entidad añadió que este sistema favorecerá la humedad e inestabilidad para que en horas de la tarde y las primeras horas de la noche se presenten nublados con episodios de aguaceros locales, con tormentas eléctricas y ráfagas, ocasionales ráfagas de viento, especialmente hacia las localidades de las provincias de Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal. La Vega, Santiago, Monseñor Noel, Dajabón, Santiago Rodríguez y Elías Piña. También la provincia Duarte, María Trinidad Sánchez, Santo Mayor, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo y otras cercanas. Las temperaturas calurosas, principalmente en zonas urbanas, por el viento cálido y húmedo del este-sureste, se mantendrán debido a la estación del año las mismas estarán más agradables durante la noche del día en zonas de montañas y los valles del interior del país para mañana jueves dice la onamet que el sistema frontal debil es, eh, estará debilitado y se ubicará al noreste eh, permaneciendo algo de humedad sobre nuestra área de pronóstico además de la combinación del viento del noreste junto a la orografía, ambos causarán en horas de la tarde un cielo medio nublado, en ocasiones con aguaceros moderados localmente, con aisladas tronadas en sectores de la provincia de Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega, Sánchez Ramírez, Espallat, Monseñor Noel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, eh, también entre... Otras cercanas que disminuirá durante la noche. En la capital dominicana el tiempo se mantendrá de, le, de la siguiente manera: en el distrito nacional nubes dispersas a medio nublado con chubascos en la tarde. El Gran Santo Domingo, eh, en Santo Domingo Este, perdón, ligeros incrementos nubosos con chubascos en la tarde. Santo Domingo Norte, incremento nuboso con aguaceros dispersos. Santo Domingo Oeste, nubes dispersas a medio nublado con chubascos en la tarde. La capital dominicana casi en su totalidad estará pues nublado. El Gran Santo Domingo, la temperatura mínima entre 23 grados Celsius y 25 grados Celsius y la máxima entre 30 y 33. Esa es eh, pues la situación del tiempo que estará liderando sobre todo el territorio nacional. Así anda la situación climatológica a fin de que nosotros pues eh, sepamos cómo anda la situación y tomemos medidas. Si debemos hacer algo al aire libre pues sepamos que posiblemente haya ocurrencia de aguaceros de acuerdo al pronóstico. En otras de las informaciones que queremos compartir con ustedes, señores, muy desafortunado. Este incendio ocurrido en La Victoria, en el, el centro penitenciario allí de La Victoria, pues eh, dice la Procuraduría General de la República que subieron a 11 el número de fallecidos. Recordamos que en primera instancia se había hablado de tres personas fallecidas por este siniestro y de pronto se disparó a 11. Realmente vimos un video al principio que decía, hay más personas fallecidas, gritaban, eh, se veía en el fragor del video, eh, mientras se sacaban a los heridos, eh, a los quemados, ¿verdad? Eh, realmente fue así. Hasta ahora, 11 fallecidos, todavía se continúa en la búsqueda, eh, hubieron muchas situaciones que se dieron allí, hay mucho escombro. Hay paredes incluso derribadas, puertas derribadas, muchos escombros. Entonces, posiblemente eh, esta no sea el final eh, de ese pronóstico, de, de eso que se, que se dijo, porque todavía se está en esta labor, a pesar de que las personas eh, que estaban quemadas, que fueron llevadas a un centro de salud de la capital, fueron despachados. Eh, para su casa. Todos los que fueron llevados, pues se despacharon. Eh, a través de un comunicado de prensa, la Procuraduría dijo que eh, la institución lamenta eh, este hecho y el titular, eh, la titular del Ministerio Público, eh, Germán Brito, pues. Eh, Dijo que todavía los organismos realizan trabajos en el área afectada eh, por las llamas y se espera el informe final que deben entregar los organismos de investigación. Todavía podemos recibir sorpresas. Eh, todo eh, en nuestro país, a, la, la, las investigaciones son un poco lentas a veces, pero es muy desafortunado. Eh, pensábamos que eran tres personas los fallecidos y subieron a once muchos de los familiares eh, lo vimos apostados frente a la allí frente a la victoria se habilitó allí un espacio para los familiares de los presos para que supieran dar eh, supieran el paradero y cómo las condiciones de sus de sus seres queridos que estaban allí eh, guardando prisión al momento de este siniestro eh, fue lamentable muy triste ver una señora que clamaba por el cuerpo de su marido que se lo entregaran que él no ella no iba a, a irse a ningún lado que hasta que no le entregaran el cuerpo de su marido el cual eh, ya sabía que ya estaba en los nombres de los fallecidos eh, se si, se sintió allí en un ambiente de dolor un ambiente bastante pesado entre aquellas personas que buscaban a sus familiares preocupado eh, temiendo lo peor. Y eh, el Ministerio Público, pues, eh, dijo eh, la procuradora Germán Brito, que eh, se realizan las labores de búsqueda en las áreas afectadas para descartar la existencia de otras víctimas. Eh, dice la Procuraduría que está muy consternada con lo que pasó. Ya los presos, eh, muchos presos, alrededor de 500, fueron trasladados a diferentes cárceles, eh, a San Francisco de Macorís, eh, creo que habló de San Francisco de Macorís y eh, creo que Moca, la cárcel de Moca, fueron trasladados. Eh, y eh, realmente es algo que ha impactado. Eh, a todo el territorio nacional lo que ha ocurrido allí y también eh, hay varias cosas que tienen que ver con quemaduras eh, lo, lo mismo con el asunto del carnaval de salcedo el, el último niño eh, fallecido de apenas 11 años de edad eh, fue que fue afectado con quemaduras en el 85% de su cuerpo. Durante este incendio ocasionado por el mal manejo de fuegos artificiales en el carnaval de Salcedo, el, el niño se, llama, se llamaba Ángel Diloné y se encontraba en la unidad de quemados del Hospital Doctora Telma Rosario, eh, Hospital Infantil Regional Universitario Doctor Arturo Grullón de Santiago. Este presentaba quemaduras por flama de segundo y tercer grado eh, profundo en cara, cuello, tórax, eh, anterior, abdomen, miembros superiores e inferiores. Este, a la mayoría quedaron hasta desfigurado de una forma que eh, yo vi algunas fotos de los niños eh, que sufrieron estas lesiones y es realmente algo muy feo de ver eh, eh, todo el cuerpo totalmente eh, totalmente quemado, 85%, 90% de sus cuerpos, algunos de ellos hasta las, la órbita eh, de los ojos se les salió con esta eh, quemadura, algo eh, muy feo. Señores, esto debió preverse. Entre tanta gente, manipular esos, eh, esos fuegos artificiales fue algo realmente... Eh, que nunca, nunca debió llegar a ocurrir. Esto debe ser un antes y un después. Los organismos que tienen que ver, los organizadores del carnaval o cualquier actividad eh, de este tipo, donde haya tantas personas presentes, pues deben velar por la seguridad. Sobre todo hay incluso fiestas que se realizan con fuegos artificiales, actividades. Entonces, los fuegos artificiales no son cosa de juego. Eso es realmente muy peligroso y Salcedo lamentablemente tuvo que conocer acerca de esto con este desastre. Seis personas fallecidas. Nosotros aquí en la segunda emisión de Al día con Puerto Plata vamos a ir a una pausa, pero no se mueva. Regresamos con mucho más en este su espacio. Este teleférico viene a pesar a